Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfumes for All. El día de hoy les traigo una reseña bastante especial de una fragancia que ya había querido reseñar, pero no había tenido la oportunidad, ya que he estado un poco ocupado, y se trata de Allure Homme Sport en su versión Super Leggera. ¿Qué onda con esta fragancia? Pues bueno, te voy a dar mi más sincera opinión. Y sí, ya sé que todo el mundo lo ha explicado, pero bueno, no me voy a meter mucho en el tema. Super Leggera es un término que utilizaron pues nada más para darle como el caché, ¿no? De que, ah, mira, esta es una versión así como dinámica, porque este es un tema que usan para los carros de estas carreras que no sé si es la Fórmula 1, la verdad, no me puse a investigar, no sé si es NASCAR, pero a mí no me interesa ese tema, a mí me interesa el perfume. Así que bueno, no estés pensando que esta es una versión súper ligera por su traducción, simplemente es un término que utilizan por marketing. Así que bueno, vamos a hablar de la fragancia. Y sí, muy similar a sus antiguas versiones Eau de Toilette y la Eau Extreme, dejando a un lado a la Blanché y todas esas, ¿verdad? Si se parece, pues sí se parece, inclusive las notas pues son muy similares. Los cítricos, el almizcle, este tema jabonoso, el cedro ahí, la maderita, pero bueno, nada como atomizarla, ¿verdad? Wow, y es que a mí me parece espectacular desde que la olí. Dije, esta obviamente es una Chanel, ¿verdad? Tenía ya Chanel varios años, si no es que 10 años, sin sacar alguna fragancia. Y es que mucha gente se molestó porque dijo, oye, me sacas un perfume nuevo y me sacas un ADN reciclado. O sea, ¿cómo? Y sí, ahí ni cómo defender a Chanel, ¿verdad? Pero lo que te puedo decir es que es un aroma bastante rico y que sí se siente una evolución si la ponemos en comparativa con sus antiguas versiones. La Eau Extreme, a pesar de que es muy buena, tiene un rendimiento bastante pobre. Y la original ni se diga, además de que sí se sentía un poquito ya anticuadona. A pesar de que esta se parece, te puedo decir que tiene esta vibra más masculina y muy vigorosa. Es decir, tiene este encanto, tiene esta sensación, porque digo, tiene cítricos, tiene esta nota como fresca, que yo la puedo denominar así como acuática, pero no acuática de marina, sino así como un splash de frescura. Y este tema de almizcle, que le da este tono jabonoso, pero un jabón así como tipo gel, muy masculino, de ducha, notas amaderadas. Pero lo que realmente se siente y predomina son los cítricos, el almizcle y este tema dulzón, que no es un dulce orientado hacia una fragancia cálida o para invierno, sino que es un tema dulce que complementa toda esta ecuación entre cítricos, jabón, tema para verano, ¿sabes? Entonces es una composición bastante agradable, muy vigorosa, como te dije, muy masculina y muy encantadora. A todo mundo le ha encantado esta fragancia, cumplidos al por mayor. En serio, cada persona que me la ha detectado, cada persona que me pregunta qué traigo puesto, ya sea hombre o mujer, realmente esto encanta. Sí, esto hay que darle un mérito, realmente se lo merece. Y es que bueno, nunca va a faltar la persona que te diga, oye, pero si tú ya tienes Versace Pour Homme, no necesitas eso, hermano, huelen muy similares. Y bueno, realmente hay algo de razón en ello, pero es que si me pongo a compararlas, por ejemplo, ahorita, te puedo decir, sin faltarle el respeto a esta fragancia que es muy buena, o sea, tema de comparación nada más, ojo, no se me vayan a espantar, pero es que esta sí la siento muy desbalanceada, la siento como de muy mala calidad. Sí la pongo en comparación con esta, ya sabemos que en proyección, del día a día, esta jala bastante bien y sí se parece, pero en temas de comparación, la verdad es que la calidad se siente, es como, no sé, esta en la salida la siento hasta más alcoholizada, también la siento como muy desbalanceada, como un cítrico, pero muy, muy punzante, ¿sabes? Entonces, acá encontramos un contorno más definido, más elegante, un poquito, como te dije, más vigoroso, como este perfil muy masculino, pero con elegancia. Y aquí encontramos algo como que más desparramado, ¿no? Ojo, hablando de comparación, porque realmente esto es una excelente fragancia, por algo la tengo en mi colección, pero pues sí, no hay comparación en cuanto a calidad. Esto sencillamente no tiene comparación, esto realmente se siente un poquito, bueno, no muy poquito, de mucha menor calidad. Pero bueno, si se parecen en el secado, realmente vas a encontrar, pero es que cuando hueles esto ya no hay vuelta atrás, realmente la de Chanel es muy buena. Y ojo, también tengo este clon Maison Alhambra Alpine Homme Sport, que sí es un claro
dupe de la versión clásica. Y sí, es muy buena también y también te va a recordar a ella, pero te digo, no hay comparación, no hay comparación. Creo que esta es una versión muy bien pulida. Y hablo de esta, la original y la más nueva, Super Leggera. Sí, es una versión mucho más pulida que todas sus antiguas versiones, que inclusive que todos los dupes que existen de Allure Sport. Obviamente, sí, esto realmente me cautivó. Y como yo no tengo ninguna de las anteriores, es decir, no tengo ni la clásica ni la Dog Extreme, creo que esta me vino como anillo al dedo, porque además, déjame hablarte de su rendimiento, que me ha sorprendido bastante. 6 horas muy sólidas, muy definidas, pero bueno, yo me atreví a decir que hasta 8 horas, pero bueno, no me creas, dejémoslo en 6. Pero sí, yo percibí inclusive en la octava hora como que todavía tiraba ráfagas, como que la ropa se impregnó de la fragancia. Entonces, para mí un rendimiento bastante bueno para hacer una fragancia de cítricos y fresca. Realmente estoy encantado. Así que veredicto final, pues creo que es una super fragancia, a todo mundo le gusta. Cumplidos al por mayor, en serio, no estoy bromeando. Esto siempre llama mucho la atención, es un ADN que si bien no es muy nuevo, es decir, te va a parecer algo reciclado, te puedo decir que vale la pena si lo que tú quieres es oler bien, oler masculino, cautivar con tu aroma y también disfrutarlo tú mismo. En serio, es una excelente fragancia que yo digo, ojo, opinión personal, debemos de tenerla en la colección, aunque sí es un poquito cara. Veredicto final, 10 de 10 para mí esta Allure Homme Sport Super Leggera de Chanel. Me gustaría saber qué opinas tú de esta fragancia. ¿La tienes? ¿La has utilizado? Déjame todo en las partes de los comentarios. Déjame todo en la parte de los comentarios, perdón. Yo me paso a retirar. Nos vemos al próximo video. Chao.